Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Un gusto, un verdadero gusto poder compartir con ustedes la celebración dominical. Cuando en este pura mitad del mes de septiembre, en muchas partes se celebra dos sentimientos muy hermosos, el amor y la amistad, que verdaderamente no sea solo una fiesta comercial de invitaciones a un almuerzo o cena en un restaurante, que no sea solamente el presente o el detalle, sino que sea una oportunidad para reflexionar sobre dos valores inmensos de la vida. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, dicen los libros sapienciales en la Sagrada Biblia. Y también el amor es la gran fuerza de nuestra existencia, que nos ayude a construir relaciones amorosas, maduras, estables, sólidas. Porque uno ve que el ser humano hoy se enamora muy fácil y se desenamora muy fácil. Construye y fácilmente se tumba, se cae lo construido. De manera que oremos por esa solidez de las relaciones. También avanzamos en el llamado mes de la Biblia. Recuerden que terminando el mes tenemos la fiesta de San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín corriente, al latín vulgar de la época. De ahí el nombre de la traducción de la Biblia, la Vulgata, que se encierra San Jerónimo, permítame la expresión, allá en Belén, unas grutas, cerca de la capilla de la Natividad, a leer la palabra y hacerla popular para el pueblo creyente. Por eso, amemos esta palabra que escuchamos ahora en el Evangelio y tratemos de hacerla vida en nosotros. Vamos a orar por el cumpleaños de Ligia y Alba Estela Ángel Giraldo. Con todo cariño la felicitamos. Los cumpleaños de Nidia María Vargas Rendón y Luz Dario Ochoa, también felicitaciones. Y por Sairle Collado, Collazo, familia y todas sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El fuego del amor divino, que enciende el fuego del amor en nuestros corazones, esté en este domingo con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía, meditemos: amo lo suficiente, tengo la capacidad de donar vida, porque es que amar es eso, dar vida. Jesús lo explicita de una manera magistral: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida, agregará Jesús por sus amigos. Pero pudieras decir, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los hijos, por la familia, por los hermanos. Pidámosle al Señor perdón cuando no damos suficiente vida a los demás, cuando nos reservamos en la fuerza de amor que cada uno tiene para compartir y edificar el mundo en fraternidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Es día domingo, día del Señor. Alabémosle diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. De la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros le dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor.
Queridos amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos Jesús: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres como Juan el Bautista, otros que eres como un Elías o alguno de los antiguos profetas. Jesús le preguntó entonces a sus discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y le contestó: Tú eres el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, tiene que sufrir mucho. Tiene que ser condenado por los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se los explicaba todo con claridad. Entonces el apóstol Pedro se llevó aparte a Jesús y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro y le dijo: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, nunca olviden dos cosas: que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz de cada día, solo así me seguirá. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. En un diálogo espontáneo por la región de Cesarea de Filipo, Cesarea de Felipe, Jesús le pregunta y quiere retroalimentarse a partir de lo que le dicen sus discípulos: Muchachos, ustedes me han visto ser un itinerante de pueblo en pueblo, sanando enfermos, curando leprosos, dándole la vista a los ciegos, predicando el amor, la verdad, el perdón y la justicia. La gente cómo me percibe, la gente cómo me ve. Y espontáneamente los discípulos le dicen que la primera apreciación que tienen de Jesús es verlo como un gran profeta. La palabra profeta es la voz de Dios, pro a favor de, feta, fonos, foné, fonética, el que habla, la voz que habla a favor de otro. Dicen lo ven un gran profeta a la manera de un Juan Bautista, a la manera de un Elías. Pero luego Jesús quiere como ir más profundo y le dice: bueno, esa es la idea de la gente, soy un profeta, un hombre que viene a anunciar el reino de Dios, a denunciar el pecado de la gente y a mostrar una nueva manera de vivir. Pero ustedes que son el grupo de mis 12, ustedes que están tan cerca a mí, ustedes que pernoctan en pueblos, villorrios, aldeas conmigo, que me conocen las 24 horas de cada día, ustedes cómo me ven a mí, quién dicen que soy yo. Y es aquí donde el apóstol Pedro, que siempre es líder, que es audaz, que es espontáneo, que es primario para reaccionar, toma la vocería del grupo de los discípulos y dice una palabra que tal vez a nosotros poco nos dice nuestra sensibilidad de hombres del siglo XXI, pero para un judío era lo más grande que se podía decir de alguien. Le dice Jesús: ¿Tú quién eres para nosotros, el grupo de los 12? Te lo voy a decir. Tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Hijo del Dios bendito. La palabra Mesías hebrea, ungido, Cristos en griego, ungido en castellano, tiene una connotación política, una connotación militar, una connotación de un gran y poderoso Salvador. Cuando Israel había vivido humillado, de guerra en guerra, empobrecido, ese Mesías significaba el que iba a salvar, a liberar, a sacar adelante, el que iba a liderar una causa social, política. Pero la causa de liberación de Jesús iba por otro lado. Y miren cómo le corta el discurso a Pedro. Después de decirle: tú eres el Mesías, el enviado, el anunciado por siglos, por los profetas, le dice: ¿sabes qué, Pedro? Voy a decirte algo. Este que estás viendo, el Hijo del Hombre, Jesús hablando de sí mismo, tiene que sufrir mucho.
Ese que vos decís Mesías, para que no creas que es que voy a ser un gran rey, un líder poderoso, tengo que sufrir mucho. Tengo que padecer a manos de los jefes políticos religiosos de Jerusalén, fariseos y sumo sacerdote. Me van a crucificar, Pedro, me van a matar. Al tercer día voy a resucitar. Pedro, un tipo tan querido, pero a veces tan espontáneo, como que no entendió que seguir a Jesús implica cruz. No entendió que seguir a Jesús implica sufrimiento y pruebas en la vida. Y se lo llevó aparte. Venga para acá, Jesús, se lo llevó aparte. Y dice que empezó a increparlo. Como quien dice, mire, yo soy el discípulo, usted es el Mesías, pero usted a mí no, usted no puede sufrir. Dirán otros textos paralelos de este evangelio. Tú no puedes sufrir. Y Jesús, que pocas veces se sale de la ropa, se le salió de la ropa a Pedro. Cuando le dice, es que tú no puedes cargar cruz, tú no puedes sufrir, lo increpa, lo cuestiona en el destino de pruebas y sufrimientos que va a tener en la vida. Dice que Jesús inmediatamente se dispara, claro, le está poniendo una tentación, apartarlo de la voluntad del Padre Dios. Y le dice, apártate de mí, apóstol Pedro, apártate de mí. Satanás le dice, qué expresión tan fuerte, Satanás. Tú piensas como los hombres, que solamente piensan en éxitos humanos, en triunfalismos de esta tierra, en vanidades del mundo. No, tú no piensas como Dios. Tú no alcanzas a entender que el proyecto salvador de Dios, el proyecto mesiánico de Dios, pasa por cruz para mí y para todos los que me sigan. Y enseguida, para que no quede duda, ya no solamente dirigiéndose a Pedro, que lo increpó, y qué regaño, uno regañado por el Hijo de Dios, le dijo, Satanás, ¿me querés apartar del plan de mi Padre Dios? Ya se dirige al grupo de los 12 y les dice, muchachos, Pedro dijo que voy a ser el Mesías, y eso el mundo no lo entiende, aunque es verdad, pero mi mesianismo no es político, temporal, es un mesianismo más espiritual, más es más alto, superior al que ustedes alcanzan a ver, pero entiendan esto. Si quieren ser mis discípulos, aprendan dos cosas en la vida, a morir a ustedes mismos, a morir a su voluntad, que es de lo más difícil que hay en la vida, y aprendan este segundo criterio, carguen con su cruz, la que la vida les va presentando cada día. Solo entonces, cuando uno, mueran a sí mismos y dos, carguen con su cruz, entonces síganme. Y para que no quede duda, acuérdense de algo. El que quiera cuidar demasiado su vida, salvarla, la va a perder. La va a perder. El que piensa mucho en criterios terrenales, va a perder su vida. Pero solo el que entregue su vida por mí, por el Evangelio, la va a encontrar y la va a salvar. Hoy el Evangelio nos dice que quieres al lado del Mesías triunfar, vas a triunfar, viene la resurrección, viene la vida plena, vas a superar la muerte, pero tienes que pasar por dos realidades, muere a ti mismo y carga tu cruz. Expliquémosla brevemente. Y esto, queridos amigos digitales, amigos de la tele, mire, esto no se entiende sino en fe. Porque el mundo solo te habla de bacanería, comodidad, pásala fácil, disfruta la vida, no te maltrates, éxito, confort. Pero el Evangelio que no miente, que no engaña, el Evangelio te dice todo eso vendrá, la plena vida, la vida perfecta, la vida total con Dios, pero pasa primero por esta purificación, morir a ti mismo y cargar la cruz. Padre, sin más preámbulos, explíquenos la primera, que es morir a uno mismo. Es morir a la voluntad de uno. Es morir a la voluntad de uno. Vea, uno se pasa la vida haciendo lo que le viene en gana. Uno se pasa la vida uno haciendo su voluntad. Y la gente muy graciosa me dice, Padre, es que la voluntad de Dios era que yo me endeudara en esto y ahora estoy hasta el cuello pagando los bancos. Le dije, ¿quién sabe si la voluntad de Dios era esa? Era tu voluntad. Padre, la voluntad de Dios es que yo viajara y luego pagara en 2 años este viaje. Negrita, negrito, tal vez es tu voluntad, no la de Dios. No le achaques a Dios todo. Entonces vos querés viajar, pasar como un príncipe, o una princesa en esta tierra, entonces todo es voluntad de Dios.
A ver, hay que tener realismo en la fe. En la vida, claro, hay momentos de disfrute, de goce, los hay. ¿Y quién no los quiere aprovechar? Pero hay momentos de prueba. Y digo, no, morir a su propio criterio, a su imagen, a sus gustos, a sus deseos. Yo les coloco el ejemplo más típico. La convivencia humana es la prueba más evidente de uno morir a sí mismo. El que en la convivencia humana no es capaz de morir a sí mismo, no convive. El que en la convivencia humana de pareja, de familia, de trabajo, de amigos, no es capaz de morir un poco a sus criterios, sus deseos, su orgullo, su parecer, esa persona, atención, no es capaz de convivir armónicamente. Para uno convivir bien necesita morir a uno mismo. Padre, ¿la gente cómo lo hace? ¿Muere a sí misma? Yo creo que no, porque es que la gente se separa muy fácil. Las familias divididas, cada uno por su lado. Ve uno la gente que tiene una convivencia superficial, ahí no nos toquemos estos punticos y ahí medio nos soportamos. La gente la ve como muy dividida y a veces muy sola, en esa soledad acompañada. Padre, ¿qué dijo? Soledad acompañada. Padre, ¿y eso qué significa? Que uno a veces está lleno de gente, pero se siente solo. Uno se siente solo. Vos no tenés ahí como alguien a quien abrirle el corazón, contarle tus cosas, porque cada uno está en su cuento. Entonces, morir a nosotros mismos nos implica reconocernos limitados. Mire, uno es muy autosuficiente. Y esta sociedad, he visto en la prensa que ha intentado varios experimentos, que una persona viva un mes sola, solo con internet. Y dice, yo con internet ya tengo todo, todas las conexiones, todo lo que necesito en la vida, no necesito de nadie más. Y ustedes no olvidan algo, que es que uno está lleno de determinismos. Que uno no eligió todo en su vida autónomamente. Padre, ¿cómo así que determinismos? Un determinismo histórico. ¿Yo nací, elegí nacer en el siglo XX? No. ¿Yo elegí nacer en Medellín, Colombia? No. ¿Yo elegí nacer hombre? No. ¿Yo elegí esta estatura, estos ojos? No. ¿Tú elegiste la historia, los papás que tienes, el lugar, la época en que naciste, el género que tienes? No. Eso habla de que uno no es todo lo autosuficiente, todo lo autónomo que se quiere presentar. Esos son determinismos. Uno olvida que somos vulnerables. ¿Quién es impermeable a una enfermedad, a una bacteria, a un virus, a un accidente, a una muerte repentina? ¿Quién puede decir que es invulnerable a esto? Somos vulnerables. ¿Quién no dice que es completamente autónomo? Uno es dependiente de comer, de respirar, de dormir, de ser amado, de ser aceptado. Entonces, morir a uno mismo es uno reconocerse. Yo no me voy a sentir la última Coca-Cola del desierto, el ombligo del Espíritu Santo, para utilizar modismos. Soy un ser humano entre los demás y tengo que aprender a ceder en mi voluntad y a descubrir que hay una voluntad en mí, que es la de Dios, una voluntad sabia, santa y perfecta. Pero habría una reflexión segunda y definitiva. Jesús dice que para seguirlo, además de morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestra autosuficiencia, a nuestra autonomía, necesitamos cargar la cruz. Y la vida nos enseña que no te preocupes cuando no tengas cruz en la vida, preocúpate cuando no sientas cruz en tu vida. Vuelvo a repetir esta idea. No te preocupes cuando sientas cruz en tu vida. Preocúpate cuando no sientas cruz en ti. Porque es que la cruz lo purifica a uno. La cruz a uno lo hace crecer. No hay encuentro con Cristo sino desde la cruz. La única escalera para subir al cielo es la cruz, decía Santa Rosa de Lima. Todos tenemos una cruz y que no la reconozcamos es algo distinto, pero hay que reconocer que hay esa cruz.
Padre, ustedes los sacerdotes y a veces laicos predicadores hablan mucho de cruz. ¿Qué es la cruz en concreto? Yo te voy a presentar así sencillas frases de lo que es la cruz. Primera frase que te tiene que poner a pensar: todo sufrimiento, todo mal que la vida te va presentando se vuelve cruz. Todo sufrimiento, todo mal que uno dice, uy, qué prueba la que me ha tocado, uy, qué dificultad, esto es cruz, esto es cruz. Sufrimientos, dificultades en la vida. Segundo, es cruz toda carga de debilidad personal. Padre, explíquelo, tú luchas con tu temperamento, eres una persona muy rabiosa, muy irascible, muy impaciente, muy acelerada, muy ansiosa. Esa es tu cruz. Eres una persona muy perezosa, muy morronga, no sé qué. Esa es tu cruz. Eres una persona muy nerviosa, muy agitada, muy turbada, depresiva. Esa es tu cruz. Es una carga de debilidad personal. Ya no es el sufrimiento o el mal de la vida, uno. Es la debilidad propia de la vida, del ser, se vuelve cruz. Para abrir una tercera afirmación de lo que es la cruz, y es la debilidad ajena. Cuando tú dices, ay, convivo con un marido neurótico. ¿Qué cruz ese marido neurótico? Hoy será que se le puede hablar al Señor, voy a ver cómo amaneció si no está entrompado hoy. Y él dice, ay, qué cruz con esta mujer, qué intensidad. Ella no repite una vez las cosas, sino tres veces, 18 veces, 47 veces. Ay, Señor, qué cruz la que tengo con mi esposa. Por la mañana está contenta y por la tarde se enojó y no sé por qué. Qué bipolaridad. Eso es cruz. Las debilidades de los demás son cruz. A mí me dicen, padre, yo me voy a separar. Y le dije, ¿por qué? Ah, que es bipolar, es neurótico. No, tú te casaste en las buenas y en las malas para amarlo en salud y en enfermedad. Eso se vuelve cruz. Uno puede ser que quiera solamente lo mejor de la vida para acá sin cruz, sin morir a uno mismo. El mesianismo de Jesús, el triunfo de Jesús sin la abnegación, morir a uno mismo y la cruz. Esa hace parte de la quinta esencia del mensaje cristiano. Una cuarta afirmación central, ¿qué es la cruz? Además del mal o sufrimiento de la vida, las debilidades propias, las debilidades ajenas, una cuarta afirmación de lo que es cruz en la vida, vivir el evangelio con radicalidad. Cuando tú dices, esta persona después de lo que me ha hecho, el evangelio me pide perdonar 70 veces 7. ¡Ay, qué cruz! ¡Qué cruz perdonar a esta persona! Me pide esta persona amarla como es de fregada, como me ha utilizado, como me he sentido traicionado, traicionado por él. Me pide amarla. ¡Ay, qué cruz! Me pide servir a este ser humano cuando en la vida he servido y se han aprovechado de mí, se aprovechan de mi nobleza. Eso es cruz, perdonar, amar, servir hasta el extremo, hasta el heroísmo, se vuelve cruz. Amar a aquella chica 90, 60, 90, que tiene todo bien puestecito, vaya y venga, pero amar a aquella otra que es bien brava, bien ofuscada, bien cantaletosa. Amarlo a él cuando es corazón de melocotón, un chocolate, una flor, una serenata, ¡ay, tan divino! Voy a morir de amor con este novio, ¿cómo era cuando me case? Y cuando me casa, los detalles empiezan a espaciarse. Y ya luego no pela el oro, sino el cobre. Entonces, eso es cruz. Pero hay que hacerle a la vida, hay que buscarle a mi Dios. Bueno, no les voy a decir más. Tenemos simplemente diciendo, no hay verdadero anuncio del evangelio sin cruz. No hay verdadera vida cristiana sin cruz. Yo llevo 25 años de padrecito y 30 años desde que uno entró al seminario, 30 años larguitos. Yo les voy a decir algo. Las épocas en las que uno más crece como sacerdote, ¿saben cuáles son? Cuando uno está, ¿qué? Crucificado.
Cuando uno va sobre algodones o sobre nubes, vaya y venga. Pero cuando uno en la vida se siente probado, tallado, crucificado, uno aprende una sabiduría muy linda en la vida. ¿Y saben cuál es? Aprender a reírse de uno mismo. Aprender a reírse de los problemas. Aprender a entender que es parte de la vida. Y una promesa: el Señor nos ayuda a cargar la cruz. Él, siendo el Hijo de Dios, y se cansó con la cruz, le pesaba. Es que toda cruz pesa, tallaba, toda cruz talla, molesta, toda cruz fastidia. Él encontró a Simón de Cirene, así se abraviado que le dijeron: Simón, ayuda, que yo porque, no, usted tiene que trabajar, venga, ayúdele. Le ayudó a cargar la cruz. Cristo quiere ayudarnos a cargar la cruz. La salida fácil: me separo, cierro esta empresa, no convivo más con usted, mando esto al carajo. Esa es la salida fácil. La salida difícil: al pie del cañón, lucha con tu trabajo, lucha con tu matrimonio, lucha con tu familia, lucha con tu empresa, lucha con las adversidades, lucha con tu salud. Cargar la cruz. ¿Cómo les quedó el ojo? Terminemos simplemente con esta frase final del Evangelio. ¿Quieres ganar tu vida? ¿Quieres ganar la salvación de tu alma? Jesús nos da la fórmula: entrega tu vida. Entrega tu vida. Mire, uno la vida la va a entregar porque sí, porque no, porque también. Padre, ¿cómo así? Es que nos vamos a envejecer, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Uno tiene que entregar la vida. Padre, que es que el supermillonario, el del multinacional de computadores, igual, igual. Que el superfamoso, igual. Que el superfutbolista, miren la casa que tiene, igual. Uno, todos tenemos que entregar la vida. Hay dos maneras de entregarla, porque uno se la arrebatan, la vejez, la enfermedad, un accidente, la muerte, o porque uno la va donando en amor y servicio a los demás. Uno escoge, y Jesús hace una promesa: usted quiere salvar su vida, entréguela. Es que yo quiero cuidar mi vida, entréguela. Es que mi vida, y yo quiero vivir cómodo y tranquilo, entréguela, 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 entiende el Evangelio, entréguela, entréguela. Gástese por los demás, sirva a los demás. Y nos hace una advertencia: el que guarde mucho su vida, el que atesore mucho su vida, papito, las cremitas, la cirugía, el ejercicio, la dieta sana, yo me cuido, yo voy a llegar hasta los 100 como un quinceañero. Dice: el que cuide mucho su vida, el que la atesore mucho, la va a perder. Nos hace una advertencia: no cuides tanto tu vida, que aquí estamos de paso, no nacimos para semilla, estamos de paso. No cuides tanto tu vida que la vas a perder. Entrega tu vida y la vas a salvar. Señor, gracias por este Evangelio. Tú eres el Mesías, te dice Pedro, pero a renglón seguido tú le contestas: sí, soy el Mesías, pero hay que padecer, hay que cargar la cruz y hay que morir a uno mismo para alcanzar la vida eterna con el Padre Dios. Amén. Vamos, amigos, a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Al profesar nuestra fe, ratificamos nuestra centralidad en el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, con sencillez, presentemos nuestras súplicas y digamos: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por nosotros los cristianos, por nuestra manera de vivir y de servir, para que demos esperanza a los que sufren, roguemos al Señor.
Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por los que cargan con la cruz de la soledad, la opresión, la pobreza, el hambre, desempleo y enfermedad, para que encuentren en nosotros con quien compartir su sufrimiento. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por la juventud de nuestra parroquia, para que ponga su fe y confianza en Cristo y su iglesia y no en los vicios, roguemos al Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por nosotros y por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia, abandonemos el pecado y practicando la justicia, caminemos hacia la vida del amor, roguemos al Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por todos aquellos que se sienten crucificados, que sienten el peso de la vida, no se desanimen. Créanme que ahí en esa cruz que cargan en el trabajo, en la familia, en la vida personal, hay también una bendición silenciosa de Dios y una purificación personal. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Estas súplicas y las que cada uno de nosotros tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufre la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Oremos. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces tu perdón e invitas al pecador a recurrir a tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Cristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y, proclamando la alegría de nuestra salvación, con ángeles y arcángeles cantamos. Santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor.
que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre cielo y tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya división. Guárdanos en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, libres de toda corrupción, constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Abre tu corazón a quien te ayuda a llevar la cruz de la vida con alegría y sabiendo que ella es camino de salvación. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y según tu promesa, danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios en Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartámonos un saludo de paz. La paz sea contigo, Dios te bendiga. Vamos a sentirlo en la pista. La paz contigo, Dios los bendiga. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti porque te amo. Nadie te ama como yo. Oremos, que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradeciendo su audiencia, pidiendo siempre su oración por esta obra de evangelización, amén, comunicaciones, reciban todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la Virgen Auxiliadora les acompañe a todos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti,
caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.